aburramos durante muy pocos minutos, porque para ser exacto le dije a Mikel, bueno, ya se ha inventado Pechacucha, entonces no me voy a pasar de 7 minutos. Pero bueno, antes, como tengo un pelitín de tiempo, os cuento mi experiencia, porque venimos a contar experiencias, ¿no? Nada más que eso. Bueno, yo le había dicho a Mikel, y además pues justo vengo de dos invitaciones que me han hecho este año en Brasil, en junio y ahora en septiembre, precisamente para hablar de educación y las últimas tecnologías. Entonces, lo tengo comprado hace bastante porque me gusta el crowdfunding y todavía no me ha llegado. La próxima semana me parece que ya me llegan las dos, el Go Touch y también el invento que va a superar la barrera de los idiomas. Quería presentarlo con el Pilot en portugués en Brasil, pero bueno, no ha sido posible, pero no hay ningún problema. Entonces, a ver si para el próximo año, ya como el próximo mes tendré el Pilot y el Go Touch, pues veremos lo que está haciendo la multitud para hacer más cosas y mejores. Ahora se inventa en multitud. Por ejemplo, el Pilot, que es este aparatito que nos va a permitir cambiar con dos personas, hablar una en un idioma y la otra recogerlo en otro idioma, pues ahí tenéis a Andrew Ochoa, que crea Beverly Labs, pero precisamente gracias a que por crowdfunding en Kickstarter consigue 25 millones. Fijaros las personas que hemos pagado 200 euros para conseguir este invento. 25 millones cuando ellos no esperaban más que unos cuantos miles de dólares. Las cosas son así. Lo mismo ha pasado con el GoTouch, que nos va a permitir llevar cualquier presentación como esta a cualquier pantalla ya interactiva. Crear presentaciones interactivas. Pero bueno, como no voy a hablar de educación, pero también algo va a haber de educación, utilizamos un pechacucha de 20 imágenes, 20 segundos. Por lo tanto, Begoña no voy, esta vez no me va a echar. No te voy a tener que decir nada. No me va... Te había regalado minutos incluso. Ah. Vale. Bien, bueno, como hemos creado Blockchain Bilbao, para los que quieran ver la tercera revolución que nos viene, la tercera revolución de la informática, lo podemos llamar. Sí, la primera que fue el invento del ordenador. La segunda, ¿cuál fue? HTTP, es decir, Tim Berners-Lee crea la web. Bueno, pues la tercera la estamos viendo ya. Ya se puede decir que blockchain va a ser lo que nos viene. Todos los bancos están temblando, todas las empresas piensan que van a tener que hacer un cambio tremendo, van a desaparecer bastantes puestos de trabajo, algunos ya están muy claros. Vamos a por fin a conseguir la red, el internet del valor que llamamos, ¿no? Entonces, sobre esto voy a hablar. Es verdad que alguno me dirá, ojo, pero esto va unido a las criptomonedas. Sí, la tecnología es la misma. Vamos a hablar también de criptomonedas, porque esto es gracias a que Bitcoin y todas las demás monedas aparecen, se ve, se prueba esa tecnología, funciona, y ahora nos estamos dando cuenta de que todo esto se puede pasar a cientos de empleos y de actividades humanas, que es lo importante. Bueno, si queréis saber cómo está, yo unos cuantos por aquí, y precisamente Malcavian ha venido de Blockchain Bilbao, somos unos cuantos que llevamos lo de Blockchain Bilbao, y bueno, más de uno dentro de poco tendrá que repartir dinero, de tanto dinero que está sacando precisamente con el truque de monedas que podéis ver ahí. Yo tuve la mala suerte de que hace bastantes años, cuando empezó lo de Bitcoin, valía 10 euros, más o menos. 7 dólares llegó a empezar, 10 euros, y es verdad que estuve a punto de coger 10 bitcoins por probar. Dices, bueno, no es mucho dinero, pero bueno, yo como no juego ni a las loterías, no me gusta ni la lotería, ni nada de juegos y tal, y vi que tenía muchos altibajos, pues lo dejé. Hoy ya sabéis a cuánto está el bitcoin. 8.000. En estos momentos lo acabo de consultar y está a 7.000 y pico euros el bitcoin. El 60% del tráfico de bitcoin se está
pasa por China. Ya sabéis que la gran apuesta de China ha sido las criptomonedas, también Rusia, como vamos a ver ahora. Y el futuro de las monedas o del truque humano, del dinero fiduciario que se decía antes, parece que va a ir por ahí. Dentro de poco hablaremos más de criptomonedas que de las monedas en papel. Bueno, entonces dejo esto, os había puesto estas y vamos ya con la pechacucha, que ya son 6 minutos 40 segundos. Y hay que hacerlo rápido. A ver, F5. Vamos a ver si funciona esto bien. Bueno, blockchain. Esto es de alguna forma la representación de blockchain. Como podéis ver, se trata de una nueva tecnología que lo que nos va a dar es el Internet del valor. Nodos conectados, cientos, miles de ordenadores en red, como siempre, con tecnología peer-to-peer. Y para mezclar esa tecnología peer-to-peer con la encriptación dura, para poder conseguir lo que se representa con unas cadenas, es decir, el Internet del valor. Conseguir que de alguna forma pues las bases de datos ya no sean como antes. Ahora las bases de datos van a ser distribuidas en la red en cientos de ordenadores. Con esto vamos a conseguir, es otra de las grandes representaciones dejo esto porque esto va automático y tengo que ir rápido. Nos damos la mano. Es decir, intermediarios van a desaparecer. Intermediarios. Y hay muchos intermediarios en nuestra vida. Precisamente todo esto nace con la tecnología de las criptomonedas. Aquí vemos Bitcoin. Hace ya un mes o así saqué este pantallazo cuando estaba a $5,700. Blockchain.info es una de las webs de referencia para ver cómo está también todo el mundo de la blockchain. Y os decía que van a desaparecer intermediarios como pueden ser los notarios. Los notarios son los primeros que ya en estos momentos podemos decir que su firma, que valía mucho valor porque hacían unas firmas muy bonitas, pero con blockchain el valor pasa a la cadena, pasa a la red. Bien, mira, esta es la mejor definición de blockchain que he encontrado. ¿Qué ha pasado? No. La mejor. Bueno. Yo no he sido. Son los. Posiblemente sean los crackers rusos que nos estén atacando. Por favor, Ignacio y Jonah, a ver si consigues que no entren. Vaya. Pechacucha, es lo que tiene. 20 segundos de transferencia. Ahí está. Bien. Venga, que esto va automático. Bueno, entonces, los notarios, me había quedado aquí. Es uno de los empleos que va a desaparecer. Ya se están experimentando con testamentos también, por ejemplo, imaginaros, automatizados, con lo que no vamos a necesitar intermediarios para que eso se lleve a la práctica. Bueno, aparte de esto, la definición, cada vez oiréis hablar más de mineros, de nodos, de bases de datos distribuidas, de pruebas de trabajo, de pruebas de acceso, de ordenadores en red, de tecnología peer-to-peer, que algunos de vosotros ya lo habéis experimentado con Torrent. Bueno, esta es una definición, la leéis porque es muy compleja, sé que muchos de vosotros no lo vais a entender, pero si no, estamos en Blockchain Bilbao y Malkavian y yo os podemos ayudar. Bueno, porque ya nos estamos convirtiendo en mineros. ¿Los mineros qué son? Bueno, son los salvaguardas, las policías que va a haber en blockchain. Son los que crean el dinero. El dinero ya no se va a crear por medio de los estados, se crea por los mineros. Pero es verdad que hay muchos estados que saben que esto es fuerte y que ya están creando aplicaciones y grandes webs para intercambio de criptomonedas como Coinbase. Concretamente el Banco Bilbao Vizcaya ha invertido ahí porque ha visto que el negocio posiblemente en el futuro sea por ahí. Yo aquí tengo un Ether. He comprado un Ether que en estos momentos ya me está dando una rentabilidad dentro de poco, yo supongo que el 400%. Este es el señor Satoshi Nakamoto, que es el que crea toda esta tecnología. Un genio.
pero no sabemos quién es. Tiene una cara amargada. No, no, pero no, es que no es él. Es, no es él. Se sabe. Satoshi Nakamoto le entrevistaron en Japón y él decía, no sé de qué me están hablando, yo no soy esa persona. Es un mote. Se supone que es un finlandés, otros dicen que es un japonés y otros que un estadounidense. No lo sabemos. Bien. Pero hay otras personas que se dieron cuenta que esto era mucho más fuerte de lo que traían las criptomonedas. Y entonces aquí tenemos al gran héroe, ¿eh? Nuestro héroe. En Telegram ya le ponemos, es la persona más delgada del mundo, posiblemente. Y ya veis que ha hecho bastante músculo. Y es Vitalik Buterin. ¿Eh? Es un ruso canadiense que ha vivido en Singapur y ahora vive en Zug, en Suiza. Y es el que en el último foro mundial de Petrogrado, Vladimir Putin le llamó personalmente, le dijo, toma, a partir de ahora, es la segunda, lo han inflado de dinero, la plataforma Ether, porque es la con la que se están creando de Ethereum, se están creando los contratos inteligentes, etc. Es, de alguna forma, el visionario, este chico, el visionario que ha dicho, esto va más allá de las criptomonedas. Se empiezan a vender ya libros de Ethereum y de Solidity con su lenguaje de programación para hacer contratos inteligentes, etc. Es una revolución que empieza ahora, no solamente con Ethereum, con el chico este ruso. Se supone que van a aparecer más frames para poder hacer cosas con esto. Fijaros lo que dice Buterin. Dijo, empecé hace 6 años en el campo de blockchain, lo ha dicho hace poco, ¿eh? Gané 20 bitcoin, de los cuales 8,5 invertí en comprarme una camisa. Los bitcoin que gasté tienen ahora un valor de 20.000 dólares. Ahora, a día de hoy, ya son más de 100.000 euros. Buena camisa. Jesús, tiro para atrás, ¿eh? Begoña, si me perdonas. Sí, tira, tira. Jesús, es que no. A ver, eso es trampa, es trampa, es trampa. Estoy fastidiando la cucha. Las reglas de pensa cucha por los suelos. Estoy tirando la pechacucha por los suelos, ya no la podemos... Alguien, la cadena de bloques se ha cortado. Se ha cortado, hemos visto a Vitalik Buterin, este chaval de 20 y tantos años, que se ha hecho famoso. Runner, se ha hecho runner. Y se ha hecho runner también. Dice que ganó eso, pero de lo que realmente me di cuenta con este experimento global es que el sistema de la economía digital solo trabaja si miles de personas alrededor del mundo trabajan colectivamente. Uber, BlaBlaCar, Airbnb. Y la idea es que esto, este sistema independiente financiero, le dijo, aquí pasa algo, hay que hacer algo más. Y por eso... os he puesto aquí, o sea, hacéis clic en el enlace ese, vais a ver la mejor definición en vídeo que se ha hecho sobre blockchain, la vais a entender, es bastante fácil de comprender, hacéis clic ahí en la presentación de Pensacucha y os aparecerá todo. Bueno, ya veis que vengo de Brasil, por eso traigo maqueado el Firefox. Bueno, la Universidad Australiana ya empiezan a utilizar blockchain, credenciales, empiezan a sacar... Bueno, vamos a tener en blockchain los currículums de todo el mundo. Vamos a tener todos los de las administraciones, todo lo tendrán que pasar a blockchain, todas las bases de datos. La universidad en estos momentos puntera es la de Nicosia, una universidad de Chipre. Es la referencia mundial, pero es porque detrás está Antonopoulos, uno de los grandes de blockchain. Y entonces es la primera que ha dado ya un máster en blockchain, en ofrecer un curso de... criptomonedas, por decirlo así, la número uno. Se ha creado también una universidad blockchain, fijaros que hasta el propio nombre ha dado ya para estar en primera línea en esa revolución que nos viene ahora con la cadena de bloques o blockchain. Esto se está moviendo muy rápido en blockchain España, me parece que ya hay 500 personas, ¿no? En Bilbao no sé cuántos podemos estar, pero bueno, viene muy fuerte. Vemos los usos que le podemos dar en la educación. Y entre esos usos en la educación tenemos expedientes de los estudiantes, administración de la investigación, programas de cursos almacenados en blockchain, vídeos de una universidad que ya empieza a meter los vídeos en blockchain, etc. ¿Y nosotros qué vamos a aportar? Pues para el próximo año yo estoy preparando con un grupo y fichando a gente, vamos a preparar un máster, el primer máster en blockchain
y criptoeconomía. Yo creo que va a ser un máster pionero porque no se está haciendo nada a nivel todavía a nivel europeo. Y esto es todo.